Ante Dios, los poderosos
Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, Padre de Dios, el Dios de la vida tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Lectura del libro de Ruth. En tiempo de los jueces, hubo hambre en el país de Judá y un hombre de Belén, llamado Elimelec, se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus dos hijos a la región de Moab. Murió Elimelec y Noemí se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orpa y la otra Ruth. Vivieron ahí unos 10 años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Kilión. Y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus dos nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron, pues, en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras: vuélvase cada una a casa de su madre, que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar y Orpa besó a su suegra Noemí. Y se volvió a su pueblo, pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, regresó a los campos de Moab y llegó con ella a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Alabaré al Señor toda mi vida. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob,
y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, es nuestra acción de gracias por estos días, este momento en que hemos recordado el testimonio del apóstol, el patrón, y hemos recordado que nuestra fe es apostólica y que los fundamentos nos comprometen a nosotros en la tarea evangelizadora. Los que tratamos de estar un poco en sintonía con esto, hemos visto en la invitación cómo esto es un desafío para todos nosotros. El día de hoy lo dedicamos a San Bartolomé Apóstol, pero con las lecturas del día. Y las lecturas del día, ahora escuchamos que se inaugura un nuevo libro, el libro de Ruth. Un libro muy sencillo, chiquitito, pero de una gran síntesis, podríamos decir, de toda la historia de la salvación. Es un día en el que nosotros encontramos una invitación a contemplar cuál es el fundamento real para nosotros. Para aquel que preguntó
preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más importante. Jesús le había contestado que es el amor. Amarás al prójimo como a ti. El segundo, el primero amar a Dios, el segundo amar al prójimo. Pero para amar a Dios hay que pasar por el prójimo. Y ahí está fundamentada, dice toda la ley y los profetas. Entonces nos quedamos con el amor al prójimo. Y el libro de Ruth se desarrolla así en muchos signos, todo el libro cargado de signos. Desde Elimelech, Dios es rey, los Noemí, es como el pueblo, los hijos de Elimelech, Mahlón, Kilión, como los reinos que se van a acabar, y las nuevas que significan lo que estos reyes, hijos de, digamos, los que los hijos de Elimelech, pues tuvieron la posibilidad, pero se profanaron, y entonces los reinos vienen a ser destruidos. Ahí están estos personajes. Y luego, recordemos, siempre en el Antiguo Testamento las leyes vienen como a comprometer al pueblo de Israel en favor de los vulnerables, porque la viuda no es nadie. Si ya el difunto no está, la viuda no es nadie. Y queda así desamparada. Y en este caso no es una, sino son tres viudas: Noemí, Orfa y Ruth. Y en este caso encontramos nosotros cómo es que va a acompañar Dios en esta historia a su pueblo. Viene así a llamar la atención, porque dice, en la muerte de los dos, ellos se van de Belén. Belén quiere decir tierra de donde hay pan, y se van porque no hay pan, se van, y se van al extranjero, están en Moab, y por eso estos dos se casan con moabitas, con paganas. Pero vemos nosotros esta historia tan bonita, porque vienen, se casan con Mahlón, Kilión, mueren, quedan viudas. Noemí ya no tiene nada que hacer, se terminó para ella, como diciendo, la vida. Y entonces quiere regresar a Belén, a su tierra. Y cuando ella va y se emprende a regresar a Belén, las nueras la acompañan. Pero llega hasta el punto, dice, que cuando ya están por entrar al territorio, van caminando, y en el largo viaje ya para cuando van a entrar al territorio, entonces dice Noemí, ustedes quedan libres, yo soy la que vive acá, ustedes quedan libres, se pueden casar con quien sea, quedan libres. Yo quisiera darles la oportunidad de que se casen, pero ya no voy a tener descendencia, soy ya grande. Y entonces, una regresa. Y por eso todas las palabras tienen gran profundidad, porque Orfa quiere decir espalda, la que da la espalda y se regresa. En cambio, la otra significa como amistad o amiga. Dice Ruth, dice, no, yo voy contigo. Y esas palabras no las escuchamos exactamente ahora, pero es el momento en el que
Ella les invita, vuélvanse cada una a su casa, que el Señor tenga piedad de ustedes como ha tenido con mis dos hijos, que ya no están. Y llora. Y entonces dice, Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú también. Y dice Ruth, no insistas en que te abandone, porque a donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y sigue otro texto, no es, no aparece aquí, pero dice, donde tú mueras, también yo quiero ser enterrada. Este es el amor, que se traduce en solidaridad, en compañía. Y por eso en el Evangelio, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, ¿qué es lo más importante? A veces pensamos nosotros que lo más importante a lo mejor será algún aspecto de nuestra fe. Y a veces nos quedamos nada más en superficies, ¿verdad? Lo más importante no es lo exterior. Podemos tener un templo muy bonito. Lo más importante somos los seres humanos que estamos aquí dentro de ese edificio. Si no hay amor, San Pablo nos dice, ya podría yo hablar muchas lenguas, tener muchos títulos, tener gran prestigio, autoridad, etcétera, etcétera. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. El amor se traduce así. Y la amistad de Ruth era tan profunda porque llegó hasta una pagana. Nos enseña ahora a que el amor llega y penetra profundamente, hasta hacer que se rescate la vulnerabilidad, lo que estaba olvidado. Porque cuando regresan, comienzan el proceso para el rescate. Este es el motivo por el cual nosotros encontramos la preocupación de Jesús ante estos dos grupos, los fariseos y los saduceos. Los dos como que están así disputándose sobre las tradiciones, que es lo más importante. Y Jesús dice, todo se resume, o sea, toda la Biblia se resume en el amor a Dios y el amor a todo. Pero para llegar al amor a Dios, tenemos que pasar por el prójimo. Y es la tarea de todos nosotros. Ojalá que nos sintamos tocar a nosotros por esta invitación, y que sintamos como lo que nos dice la Biblia siempre será ese espejo que nos reta a nosotros a ver cómo estamos nosotros, si estamos dispuestos o no a ir a Dios. Si vamos a Dios, pasemos por el amor al prójimo. Ave María Purísima. Fundamentados en la fe de los apóstoles y de los mártires, oremos a Dios nuestro Padre por la intercesión de nuestro apóstol San Bartolomé, nuestro patrón. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con la fuerza del Espíritu, la fe que fue plantada por los apóstoles germine, arraigue y crezca en todas las comunidades cristianas, haciéndola más evangelizadora, roguemos al Señor. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida religiosa, para que Dios llame a muchos a confesar con su vida que Jesús es el Mesías
el Hijo de Dios y a seguirlo con la entrega total de su persona. Roguemos al Señor. Por los que tienen poder de decisión en la marcha de la sociedad, para que sus esfuerzos sean por hacerla cada vez más justa, fraterna, solidaria y corresponsable, y sintamos la necesidad de promover entre todos el bien común. Roguemos al Señor. Por los que sufren tentaciones o abatimiento, para que al escuchar el anuncio evangélico transmitido por los apóstoles, vean renacer en su espíritu la alegría cristiana. Roguemos al Señor. Por los enfermos y los atribulados, para que el Señor les dé la salud, les conforte en sus sufrimientos y no se sientan abandonados, y les mostremos nuestra solidaridad. Roguemos al Señor. Por nosotros, para que, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, caminemos todos en pro de una iglesia involucrada en la comunión, participación y misión. Roguemos al Señor. Y por todos los que se han encomendado nuestra oración, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y derrama sobre nosotros la abundancia de tus dones, para que, fortalecidos por las enseñanzas apostólicas y ayudados por la intercesión de San Bartolomé, no dudemos nunca de que recibiremos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, que el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en la fiesta del apóstol San Bartolomé nos obtenga por su intercesión
tu ayuda generosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Bartolomé nuestro patrón, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Démonos un saludo de paz.
Oremos. En la fiesta de tu apóstol San Bartolomé, hemos recibido, Señor, la prenda de la vida eterna. Haz que sea para nosotros auxilio en la vida presente y garantía de la vida futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Agradecemos su participación en estos días y que sea el Señor quien nos motive a seguir adelante, a seguir fortaleciendo nuestra fe. Que el Señor escuche nuestras plegarias por intercesión de nuestro apóstol San Bartolomé y de nuestra madre. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San Bartolomé, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en ustedes. Amén. Glorifiquen a Dios en sus vidas. Pueden ir en paz. Amén. Y felices fiestas de San Bartolomé.